Fue una infancia muy difícil, rodeada de mucha violencia. Siempre sentí que no encajaba en mi familia, que era diferente. Igual y porque soy la más chica, sentía que me habían cambiado en el hospital. Y mi mamá me decía que no, que ella me había parido en la casa, hasta me mostraba el lugar donde yo caía al mundo. Y siempre cuando los oía discutir, pelear, yo decía, ¿esto qué pasa? Esta no es mi familia. Yo quiero una familia buena onda. Y desde ahí empecé a hablar mucho conmigo. Mi hamaca siempre es como el lugar en el que puedo volver a estar como suspendida en el aire, en el tiempo. Ahora que por la pandemia me la he pasado en casa, en mi hamaca, con mi mamá. Y aquí, pues bueno, con la hamaca, con mamá, con la comida, estoy muy contenta. Igual cuando empiece el calor, digo, ya me voy, pero ahorita estoy muy feliz.